En las últimas semanas nos encontramos con cambios en la obra social, tanto para monotributistas como en las prepagas. En este video vamos a hablar de estos cambios. Si sos nuevo por el canal, te invito a que te suscribas en este mismo momento, que actives la campanita, así te enterás cuando subo un nuevo video. Empecemos por el monotributo y los cambios. En el decreto 955 del Poder Ejecutivo encontramos modificaciones. Estas te las resumo también en mi blog evemuriel.com y principalmente apuntan a mejorar el acceso a salud de los monotributistas. Para todos ya es más que conocido el problema que tienen los monotributistas para acceder a la cobertura de obra social. La mayoría no está tomando nuevos afiliados o no estaba tomando nuevos afiliados, y esto generaba una complicación a los pequeños contribuyentes. Desde el 1 de diciembre del 2024 se implementan cambios significativos. El más importante es la creación del registro de agentes de seguro de salud. Se crea este registro donde se van a poder anotar las obras sociales y prepagas que deseen atender a monotributistas. Este va a ser el único listado que vamos a tener para inscribir a nuevos monotributistas. Dentro de la página de Superintendencia de Servicios de Salud vas a encontrar el pequeño listado. Hoy por hoy son solamente estas obras sociales las que tenemos disponibles para nuevos monotributistas. Así que, muy importante, antes de hacer la inscripción del monotributo, contactarse con la obra social, alguna de estas, la que quieras tener, y asesorarte bien de los requisitos, porque una vez elegida la obra social deberás permanecer en ella durante un año. El cambio de obra social que hacemos e iniciamos a través de la web de ARCA en el servicio SS Salud, como te muestro en este video que aparece por acá arriba, bueno, ese cambio se puede hacer una vez por año, ¿sí? Iniciamos ahí el cambio y luego finalizamos la nueva afiliación en la nueva obra social, que nuevamente va a tener que ser alguna de estas que aparecen en este listado. Ahora, si vos ya estabas inscrito en el monotributo, en alguna obra social que ahora no aparece acá, pero nunca habías terminado la afiliación, es decir, nunca fuiste a la obra social a pedir el carnet y demás, bueno, si en el momento en que te inscribiste te dejó seleccionar la obra social te tiene que tomar, ¿sí? Por más que ahora empiece un nuevo mes, empiece este nuevo listado a regir y demás. Si vos ya estabas inscrito desde antes, la obra social te tiene que tomar. Y si no, tenés que hacer el reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud. Algo importante también que detalla el decreto es que los titulares y su grupo familiar tendrán acceso progresivo a la cobertura de salud, comenzando con el programa médico obligatorio de emergencia, el programa base, desde el momento en que se adhieren a la obra social, y a los 6 meses se incorporarán prestaciones adicionales, garantizando una atención más integral. Eso dice el decreto, eso es la teoría. Como siempre, en la práctica sabemos que hay muchas obras sociales, incluso estas obras sociales del listado, que están tomando monotributistas, pero con el pago de un plus adicional. Así que es muy importante verificar esto antes de inscribirte. Es importante destacar que este decreto no modifica alguna de las coberturas de los trabajadores que ya estaban inscriptos, ¿sí? Si vos ya estabas inscrito en una obra social, por más que ahora no aparezca en este listado, nada, seguís con tu misma obra social, no debería haber cambios. Acordate que tenés el curso de primeros pasos como contador independiente para ingresar en cualquier momento. Es un curso 100% online y cuenta con más de 45 clases grabadas que se van actualizando de manera periódica para que estés siempre informado de estos cambios. Vas a ver monotributo e ingresos brutos, con ejercicios prácticos, armado de papeles de trabajo y mucho más. Si te interesa, en la descripción te dejo toda la información para que puedas ingresar inmediatamente al curso de primeros pasos como contador independiente. Ahora, hablando del tema de prepagas y obras sociales que limitan ingresos. Bueno, recientemente también salió la resolución 3934,
la cual resumimos en el blog también, que habla sobre cambios de prepagas y obras sociales. Principalmente hace una distinción entre planes abiertos y planes cerrados de cobertura. ¿Qué son los planes abiertos? Aquellos que dan más flexibilidad. Permiten a sus afiliados elegir prestadores tanto de la lista de prepaga como médicos externos y dan una cobertura más amplia. En cambio, los planes cerrados son aquellos que solamente te permiten atenderte con profesionales que figuran en la cartilla de la prepaga. Y esta es lo más limitante, que solamente los médicos autorizados pueden emitir recetas y órdenes de tratamiento, lo que limita la opción de atención. La cuota de los planes cerrados obviamente es menor que la cuota de los planes abiertos. Y las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben proporcionar una cartilla detallada de los prestadores y especificar si los planes son abiertos o cerrados. Es muy importante que te aclaren esto para que vos sepas en dónde y con quién te podés atender. Prácticas y medicamentos en los planes cerrados están sujetas a la prescripción de médicos de la cartilla, lo que limita el acceso a tratamientos no autorizados. Generalmente las prepagas informan qué tipo de plan es, pero si tenés dudas, obviamente podés consultarlo con tu prepaga. ¿Por qué se hace este cambio? Bueno, los objetivos son controlar la prescripción de medicamentos costosos, prevenir el desfinanciamiento del sistema de salud y aumentar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos. ¿Qué te parecen estas medidas? Te leo en los comentarios. Si tenés dudas, también déjamelo por allí. No te olvides de pasarte por el blog para ver más información, suscribirte al canal y seguir mirando. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Chao.